Eh, buenos días todavía para todos ustedes. Vamos a dar comienzo a la última audiencia, de la sesión matinal del día de hoy en este periodo 170 de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos relativa a la situación de derechos humanos en Nicaragua en la actualidad. Eh, me acompaña en la mesa la relatora justamente del país y eh, eh, Antonio Rejola y eh, Flavia Pio de San, profesora. Emblemática en derechos humanos en América, el señor secretario ejecutivo Pablo Bravo, eh, la relatora especial para los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de la Comisión. Y pues ustedes saben bien que Nicaragua ha sido objeto de desvelos de trabajo en, en, esta última, en este último periodo. Y tenemos de invitada especial a Marlene Alejos eh, de la CNUD bienvenida y vamos a darle el uso de la palabra por 20 minutos inicialmente a la sociedad sí, civil eh, bueno y eh, eh, tenemos que decir que pero yo creo que ahora Paulo bravo nos dará la información el estado de Nicaragua el gobierno de Nicaragua ha enviado una nota explicando su eh, ausencia el día de hoy en la audiencia correspondiente. Eh, no sé si se puede leer. Ah, bueno. Entonces, entonces eh, ya se ha hecho alusión a esto para no leerla y, e invertir el tiempo en escuchar a sociedad civil. Procedemos a darles el uso de la palabra. Entonces, hasta por 20 minutos y qué pena, yo molesto mucho con el manejo del tiempo. De manera que a partir de ahora están los 20 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Eh, buenos días, señores comisionados, señoras comisionadas. Lamentamos nuevamente la falta de comparecencia del Estado en esta audiencia, lo que demuestra la ausencia de voluntad para rendir cuentas frente a instancias internacionales. Mi nombre es José Ignacio Gómez de Cejil. Me acompañan en la mesa representantes del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, de la Iniciativa Nicaragüense de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, de Raza e Igualdad y de Cívicos. En primer lugar, queremos agradecer de nuevo la decidida labor que esta ilustre comisión ha realizado en Nicaragua. Desde el inicio de la crisis, a la vez que esperamos que pueda continuar apoyando al pueblo nicaragüense pese a las condiciones adversas que las autoridades nicaragüenses insisten en crear. Hemos estructurado la presentación de la siguiente manera. Iniciaremos haciendo una caracterización de la crisis que estalló en el mes de abril y una re recapitulación de las principales cifras. Luego de ello brindaremos información actualizada sobre hechos recientes de suma preocupación para finalizar planeando planteando algunas peticiones. Para empezar, quisiéramos afirmar sin lugar a dudas que el pueblo de Nicaragua está enfrentando una dictadura. La crisis que se desató a partir del 18 de abril es la cúspide de una serie de actuaciones autoritarias que venían ocurriendo desde hace muchos años. Así, por ejemplo, la familia Ortega Murillo sistemáticamente cooptó toda la institucionalidad. Se aseguró de eliminar toda oposición política. Logró Reformas normativas para limitar los derechos de participación política, persiguió a las personas defensoras de derechos humanos y fue sentando, poco a poco, la dictadura que hoy observamos en su máxima expresión. En Nicaragua nada es normal. No hay jueces ni juezas que garanticen derechos. No hay espacio para la crítica ni para la manifestación. No hay libertad de circulación. No se garantiza la salud, la educación y, en zonas como la costa Caribe, ni siquiera la alimentación. Día a día, miles de nicaragüenses sufren injerencias indebidas en sus vidas. Ahora bien, desde el 18 de abril hemos observado diversas etapas de la represión. Inicialmente una represión extrema en manifestaciones públicas. Posteriormente la implementación de lo que se denominó Operación Limpieza. Luego, una represión sistemática a líderes y lideresas. Y más recientemente, se observa una estrategia para desarticular todo espacio de crítica y escrutinio, como señalaremos más adelante. Producto de esta crisis, las organizaciones de derechos humanos y la propia Comisión Interamericana hemos podido constatar un saldo que resulta simplemente alarmante: 325 personas asesinadas, 24 de ellas niños y niñas, más de 603 presos y presas políticas, 48 de ellas son mujeres. 200 profesionales de la salud y 40 de educación superior despedidos injustamente por hacer su trabajo. Más de 40.000 personas desplazadas forzosamente a Costa Rica. Y además, según datos de Funides, cerca de 417.000 personas han sido despedidas o suspendidas de sus puestos de trabajo como consecuencia de esta crisis. Señoras y señores, como hemos dicho, en Nicaragua nada está normal. Y los hechos que vamos a narrar a continuación así lo demuestran. Cedo la palabra a Madeleine Caracas. El 22 de septiembre, en una manifestación convocada por el gobierno, Daniel Ortega pronunció uno de los discursos más violentos y amenazantes de los últimos meses. Él dijo, nosotros tenemos paciencia, pero que no nos sigan provocando, no nos provoquen, no jueguen con fuego. Además, descartó cualquier tipo de diálogo con la alianza cívica y amenazó a los empresarios para que no se fueran a paro. Este discurso pretende justificar la crueldad de sus fuerzas represivas, lo cual en la práctica ha sido cumplido. De esta manera, desde finales de septiembre hemos observado con preocupación un aumento en el despliegue de la presencia policial, tomándose espacios públicos como rotondas, semáforos y hasta centros comerciales, todo con el propósito de impedir hasta las más sencillas manifestaciones de expresión por parte de la ciudadanía. Además, se ha prohibido de manera absoluta las manifestaciones, siendo insólito que se prohibiera la manifestación del día 25 de noviembre, día en que se conmemora la no violencia contra las mujeres. También en septiembre y octubre otras manifestaciones fueron negadas e inclusive el 14 de octubre la policía detuvo arbitrariamente a 38 personas por su intención de manifestarse pacíficamente. Este tipo de prácticas estatales inhiben el legítimo derecho de las personas a expresarse y demuestran el autoritarismo que estamos enfrentando. Respecto a los estudiantes universitarios, actualmente existen más de un centenar que han sido expulsados de sus universidades, de los cuales al menos 82 corresponden a la Universidad Autónoma de Nicaragua, UNAM, sin que se les informe de esta decisión. Mientras tanto, otros están presos y presas o han tenido que salir del país. En cuanto a las mujeres defensoras, según la iniciativa nicaragüense de defensoras, hasta la fecha se contabilizan 370 agresiones, 102 mujeres que fueron detenidas arbitrariamente por policías y grupos irregulares, de las cuales 48 permanecen detenidas, algunas con condenas, otras detenidas sin acusación y otras apenas en proceso. Dos de las mujeres detenidas denuncian haber sido víctimas de violación sexual y dos mujeres trans que fueron asesinadas. Es eh, importante destacar el caso de Ana Cecilia Hooker, promotora de la CPDH, quien tiene 20 días prima privada de libertad en el Chipote. Tiene problemas serios de salud y no se le ha dado atención médica ni tampoco se le ha puesto a la orden del juez. Además, se ha perseguido a mujeres como Aide Castillo, directora del Instituto de Liderazgo de la Segovia, que fue detenida el pasado 15 de octubre en el aeropuerto de Managua y trasladada al centro de detención El Chipote, donde le informaron que tenía retención migratoria, pese a no existir ninguna causa en su contra. De igual forma, el pasado 26 de septiembre, la feminista y defensora de los derechos de las mujeres de doble nacionalidad, nicaragüense y costarricense, Ana Quiroz fue retenida durante más de 10 horas por la Policía Nacional y autoridades migratorias. Finalmente fue expulsada a Costa Rica de manera arbitraria, sin garantizar un debido proceso y despojándola arbitrariamente de su nacionalidad nicaragüense. Tres días después, el Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud, CISAS, la organización que dirigía desde hace 35 años, le fue cancelada su personería jurídica y, por tanto, se le ha impedido continuar con su importante labor. Como se ha demostrado desde el pasado mes de abril, es evidente y preocupante que las personas que defendemos derecho humano en Nicaragua somos uno de los principales objetivos de la estrategia de represión implementada por el gobierno Ortega Murillo. No nos permiten realizar nuestra labor de defensa, se nos persigue, se nos estigmatiza, se nos niega información, entre otras agresiones. Por estas razones, otros defensores muy reconocidos como Álvaro Leiva y su equipo se han visto obligados a salir del país. La hostilidad con las que las personas defensoras también han sido dirigidas contra integrantes de Segil, este a quienes se le impidió ingresar a Nicaragua, obstaculizando así la observación y el escrutinio internacional en materia de derechos humanos. Cedo la palabra al señor Marcos Carmona de la CPDH. Buenos días. Buenos días. Antes de iniciar, eh, como CPDH, queremos darle gracias a los comisionados y comisionadas eh, y reconocer ese valioso trabajo que han venido desarrollando la CIDH en nuestro país a través del Meceni y el grupo de investigación con quienes hemos tenido unas arduas sesiones de trabajo e intercambio de información y análisis de las violaciones a los derechos humanos. Efectivamente, las detenciones ilegales se han vuelto una práctica común en donde grupos paramilitares secuestran a ciudadanos que posteriormente son entregados a la policía y trasladados en secreto a las instalaciones de auxilio judicial, mejor conocido como el Chipote, el centro de tortura. Los familiares no son informados de las detenciones ni el motivo de estas. Continúan las desapariciones forzadas temporales, tras los secuestros y las detenciones ilegales, la institución policial protagoniza la violación sistemática de los derechos de las personas que están bajo su responsabilidad y legalmente bajo su tutela. También hay que destacar las violaciones al debido proceso, en donde líderes campesinos, líderes estudiantiles, líderes territoriales y gremiales han sido afectados de manera evidente. Por las acciones de persecución y detención y sometimiento a procesos penales, todos han sido acusados de terrorismo, crimen organizado, entorpecimiento de servicio público, portación de armas, entre otros delitos graves. CPDH lleva 72 procesos a los que están sometidas 178 personas, de las cuales 35 han sido condenadas a penas mayores de 24 años por terrorismo. 20 personas han, se han logrado su libertad, 102 personas esperan fallo, y nosotros como CPDH podemos decir que todos estos procesos han sido violatorios a las garantías constitucionales del debido proceso y de todos sus derechos humanos, desde la detención, la desaparición forzada, hasta las violaciones de los derechos a la defensa y el principio de presunción de inocencia, además de las siguientes situaciones observadas. Entre las principales violaciones a la garantía del debido proceso están la sustracción del juez natural, de la desaparición forzada temporal, violación al derecho a comunicación con sus familiares, aislamiento, maltrato y discriminación de las personas procesadas por el derecho a protestar, tratos humillantes, inhumanos y crueles, violencia e incomunidad, incomunicación. Presentación tardía de personas detenidas ante las autoridades judiciales, hostigamiento contra los testigos de descargo, valoración subjetiva de las pruebas dentro del proceso, sobrevaloración de las pruebas presentadas por el Estado y rechazo de prueba de sobrecargo, de descargo. Ex eh, extensión de audiencia a antojos de los judiciales, sentencia marcada por la política de partido de criminalizar el derecho a la protesta también las amenazas constantes contra el equipo jurídico de la CPDH que representa a los procesados. Mientras esto sucede, el Estado se enseña contra los protestantes, sin embargo, más de 325 familias, víctimas mortales, hombres y mujeres que han sufrido tortura, jóvenes lesionados día a día. Demandan justicia. Ningún policía, ningún paramilitar, ningún dirigente partidario afín al gobierno ni funcionario han sido procesados por estos delitos. Todo lo contrario, han sido ascendidos a su cargo y hasta paramilitares han sido, nombrados, han sido nombrados como jueces, con clara intención del gobierno de aprobar una ley para la impunidad de estos crímenes. Cedo la palabra a la doctora Vilma Núñez. En relación. Con los presos políticos es preciso señalar que estas personas continúan dentro de las cárceles siendo víctimas de numerosas violaciones a sus derechos que, y que los cuales son responsabilidad del Estado. El día 26 de octubre ocurrió una brutal golpiza contra ocho presas políticas, mientras otras nueve fueron obligadas a presenciar estos actos de crueldad y de barbarie. A los presos y presas políticas se les mantiene sin acceso a sus abogados. Se está abusando de la figura del testigo protegido para presentar testigos falsos que son policías encubiertos. La situación es tan grave que ni siquiera nos han permitido ni a sus familiares ni a los organismos de derechos humanos como defensores y defensoras de derechos humanos asistir a las audiencias para acompañarles. Esto es constante y sistemático. Recientemente al equipo del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos que acompañaba a familiares de... Se nos amedrentó, rodeándonos con casi 100 antimotines. Se nos arrebató una manta y se le ne, impidió y se le, nos impidió realizar nuestra labor. A las personas privadas de libertad arbitrariamente también se les niega el, ex, el acceso a recibir atención médica. Los ejemplos abundan. Asimismo, sus familias sufren amenazas, enfrentan obstáculos para visitarlos y acompañarlo durante el juicio. Se mantienen perennemente sometidas a chantajes de todo tipo. Además, en los centros penitenciarios en los que se encuentran recluidos desde hace meses no se garantizan sus derechos ni su dignidad. El movimiento campesino ha denunciado que sus líderes están recluidos en celdas de máxima seguridad sin acceso a luz ni ventilación, conviviendo con plagas y sin acceso a... Servicios higiénicos adecuados. Actualmente ya son seis los líderes campesinos del Consejo por la Defensa de la Tierra, el Lago y la Soberanía que están detenidos. Los dos últimos fueron Lerner Fonseca, también miembro de la Alianza Cívica, detenido el 14 de noviembre, y Freddy Navas el 17 de noviembre, mientras Francisca Ramírez. Doña Chica, como le decimos, y Henry Ruiz han sido forzados a acto exiliarse producto de esta persecución en contra de la dirigencia campesina. Pese a esta circunstancia los tribunales de justicia han sido incapaces de garantizar su, sus derechos. Lo, lo más grave en este momento son los atropellos a la libertad de expresión. Así lo demuestra la ya documentada censura y criminalización contra distintos. Medios y periodistas durante los primeros días de la represión. De acuerdo con la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, se han eh, cometido violaciones en contra de los periodistas hasta la fecha 490 contra la libertad de expresión. En las últimas semanas es preocupante la persecución sistemática a 100% noticia, medio que padece una dolorosa y sostenido despliegue policial frente a sus instalaciones y sufre de manera constante amenazas y agresiones a su personal por parte de fuerzas de choque pregubernamentales frente a la complicidad de la policía. El director... Y dueño de este canal, Miguel Mora y su esposa, la también periodista y directora Verónica Chávez, fueron amenazados de muerte el pasado 24 de noviembre. A él le quitaron los zapatos, lo bajaron de su camioneta, lo encapucharon y retuvieron en una patrulla de la policía, mientras a su esposa le pusieron una pistola en su cabeza. Todo eso ocurrió cuando iban del trabajo a su casa. Adicionalmente, personas afines al gobierno están acusando penalmente a Miguel Mora ante la falta de interés del gobierno de presentarse como ofendido. Inventa juicios en su contra y lo tienen acusado supuestamente por incitar a la violencia. Esto es una muestra de la intención del gobierno de criminalizarlo. También han sido víctimas, y aquí termino pues esta parte, de serias agresiones los integrantes de Radio Darío. El periodista Gustavo Jarquín de Radio Corporación. El editorialista de la prensa, Luis Sánchez Sancho, quien fue privado de libertad durante siete días de manera arbitraria y, e ilegal. Álvaro Montalbán, quien fue encarcelado dos días y ante el asedio permanente frente a las instalaciones de Radio Voz, se ha visto obligado a sacarla del aire eh, indefinidamente. La, la amenaza, vamos con todo. Se está cumpliendo contra todo lo que se mueve. El último discurso del presidente, el pasado 3 de, de, de diciembre, alcanzó nuevamente a la iglesia católica. Volvieron a amenazarlo y esto se materializó el día de ayer cuando una mujer entró a catedral y vació y, y regó con un, con un ácido eh, muriático al sacerdote Mario Guevara, quien se encontraba realizando actividades de confesión dentro de la catedral de Managua. Dejo las peticiones para la siguiente oportunidad. Eh, buenos días, mi nombre es Roberto Solórzano, estoy en representación de la ANPDH. Eh, me dirijo a los, a los honorables comisionados de esta audiencia pública eh, con un sincero agradecimiento, eh, que reitero y, a, y sobre todo con la valentía que algunos de sus miembros han tenido al asistirnos en Nicaragua. Como asociación nicaragüense pro derechos humanos hemos venido denunciando de forma sistemática las violaciones de los derechos humanos de la sociedad nicaragüense que han desemboca, desembocado en una violencia y represión desmedida sin precedente de parte del Estado de Nicaragua representado en el gobierno que preside el ciudadano José Daniel Ortega Saavedra hoy convertido en el dictador más cruel asesino y violador de los derechos humanos de los nicaragüenses. La represión y las violaciones de los derechos humanos en Nicaragua son el producto de la erosión sistemática de los derechos humanos. a lo largo de todos estos años que ponen en evidencia la destrucción de un auténtico Estado de Derecho. La como NPDH queremos llamar la atención, dejando asentado como organismo que pro promovemos y defendemos los derechos humanos de que el Estado de Nicaragua no demuestra hasta hoy una voluntad política de mejorar la crisis de violaciones a los derechos humanos de Nicaragua como un mandato establecido en la Constitución Política de Nicaragua y como un deber que tiene con la comunidad internacional dentro del derecho internacional de cumplir con todos aquellos instrumentos jurídicos internacionales en materia de derechos humanos ratificados como Estado miembro del Sistema Interamericano de la Organización de, de Estados Americanos OEA. Los hechos que confirman lo anterior se manifiestan en el incremento en el despótico uso de los recursos del Estado, en el no respeto de las leyes y la constitución, en callar a la sociedad a través de callar a los medios de comunicación, en atacar a los defensores de los derechos humanos. En el caso de la ANPDH, todos tuvimos que salir, somos proscritos por amenazas de cárcel. Todo esto reitera la intención clara de robar la fuente de poder que resta en el pueblo y trasladarla a las armas y el terror. Muchísimas gracias. A ustedes, también por el manejo del tiempo, vamos a dar el uso de la palabra a los miembros de la comisión. Tengo aquí también con los comisionados y el secretario ejecutivo a los relatores especiales, eh, entre ellos a Edison Lanza, de manera que empiezo por la relatora País. Profesor Antonio Urrejola. Gracias, Presidente. Eh, quiero empezar saludando a los representantes de la sociedad civil que una vez más están denunciando públicamente la situación cierto que ocurre en Nicaragua. Quiero partir por felicitar el trabajo que ustedes han hecho. Eh, me parece que han hecho un trabajo arduo, incansable y que para la comisión ha sido fundamental para poder hacer el seguimiento y también hacer nuestra labor. Así como ustedes agradecen la labor de la comisión, quiero decirles que nuestra labor no habría sido posible y no ha sido posible si no es con todo el trabajo de ustedes. Y quiero eh, volver a agradecerles, lo hemos hecho varias veces, pero quiero insistir en eso y sobre todo en señalarles mi admiración por el trabajo que han hecho. Eh, yo sé que la situación es muy difícil para los defensores y defensoras y ustedes no han cesado de denunciar, no han cesado de ir a los tribunales, de ir a las cárceles. Y, y eso requiere mucha valentía y además mucha energía. Entonces quiero partir agradeciendo y, y perdonen que personifique, pero quiero personificarlo en Doña Vilma, porque ella ha sido una luchadora durante toda su vida, le ha tocado varias luchas y sigue luchando y quiero simplemente saludarla a usted y personificar en usted. Yo sé que son muchos, pero me voy a permitir personificar en Doña Vilma y agradecerle. Eh, yo no quiero entrar en los detalles ¿cierto? de lo que el mecenio ha ido registrando, porque pienso que ustedes han hecho una... Muy buena síntesis de las situaciones. Eh, y no quiero, la verdad es que quiero hablar poco porque me interesa que ustedes puedan volver a hablar. Eh, simplemente decir que, como relator en Nicaragua, coincido con las apreciaciones que ustedes han planteado acá, coincido en que el, sobre todo en las últimas semanas ha habido una intensificación, ¿cierto?, de la represión, de las hostilidades, y el hostigamiento, y lo hemos visto en los defensores y defensoras de derechos humanos, lo hemos visto en los periodistas también, eh, en el movimiento campesino. Eh, bueno, en los estudiantes, en mucha gente, y en general en, la, en las voces disidentes, que no son solo los defensores y defensoras de derechos humanos, pero cualquier voz disidente. Eh, una de las situaciones que a mí, en lo personal, más me, me, me preocupa hoy día, además de, esta, de este ambiente de hostilidad y discurso de estigmatización, estigmatización eh, es la situación de los presos. Eh, es, es muy... Eh, no sé cuál es la palabra, pero a veces a mí me... Me, viene, me siento como abrumada cuando voy viendo las noticias y veo las sanciones que se les van poniendo a los estudiantes y los, y en general el movimiento ciudadano, porque es un movimiento ciudadano. Eh, la total falta de garantías de bioproceso, acceso a la justicia, todo lo que ustedes han planteado acá. Eh, y como respecto de los supuestos terroristas, la justicia es eficaz y adecuada, y respecto de los 325 muertos no lo es, eh, y esa ya es una situación muy preocupante. Eh, quiero decir que nosotros vamos a seguir de manera permanente como hemos estado, creo que el Meceni en el país ha hecho una labor también admirable y quiero públicamente también como relatora país agradecer al equipo liderado por Ana María Tello, ellos eh, personalmente a mí y Pablo y la Secretaría Ejecutiva todos los días, es decir, la información que ustedes, cuando ustedes tengan la sensación, la comisión sabrá o no sabrá, tengan la certeza que sabemos de las cosas que están pasando, porque ellos están permanentemente informándonos eh, con un compromiso también muy grande. Y quiero también agradecer al equipo que está allá, porque tampoco es fácil. También quiero decir que nosotros hemos ido haciendo distintas acciones, no solo a través del MECENI, como ustedes saben, también otros comisionados han estado yendo al país. Estuvo el comisionado de relator de libertad de expresión, estuvo la comisionada, la presidenta de la comisión, eh, que también es relatora por las mujeres estuvo el comisionado Luis Ernesto Vargas que estuvo en Costa Rica viendo la situación de los migrantes vamos a seguir yendo el otro año eh, lo que nosotros hemos querido señalar cierto es que aquí no es una situación solo eh, en algún momento se había personificado la labor de la CIDH en Antonio Urrejola y Pablo Abrao y esto no esto es la comisión aquí hay un tal pleno de la comisión y sus relatores especiales están permanentemente siguiendo la situación dentro de sus competencias y vamos a seguir haciéndolo eh, quiero antes de terminar, no tengo preguntas, la verdad. Solamente quiero eh, antes de terminar hacer un llamado al Estado de Nicaragua. El Estado de Nicaragua efectivamente mandó una nota ayer diciendo por qué no venía a la sesión. Eh, hicieron lo mismo en Colorado. Básicamente, ellos entienden que la labor de monitoreo nosotros la estamos haciendo a través del MECEN y por lo tanto no corresponde hacer una audiencia, porque las audiencias se supone que son para hacer monitoreo de situaciones los mecanismos de monitoreo que tiene la comisión no son en contradicción por lo tanto nosotros al monitorear podemos utilizar distintos mecanismos pero además las audiencias son muy importantes porque uno es la voz del mecen y otro es la voz de la sociedad civil y por lo tanto nosotros porque siempre hacemos audiencias cierto en situaciones como la que ustedes están viviendo es porque lo que nos interesa es que la sociedad civil pueda hablar ante la comunidad internacional Quiero hacer un llamado al Estado de Nicaragua de que ya que eh, ellos señalan que, que el Meceni está haciendo la labor de monitoreo en el país, quiero reiterar lo que ya hemos dicho varias veces en la importancia que el Estado de Nicaragua nos responda a las solicitudes de información para poder cumplir nuestro mandato, en la importancia que el Estado de Nicaragua permita a los comisionados y el equipo del Meceni visitar las cárceles y también a, eh, ir a, la, a los juicios y atender como público, pero poder hacer seguimiento como corresponde y por lo tanto quiero reiterar el mandato que tiene la Comisión en materia de monitoreo y que el Estado, si el Estado siente que nosotros no estamos siendo eh, justos respecto de la situación que está ocurriendo en Nicaragua, la única manera es poder escucharlo y poder obtener información, por lo tanto quiero reiterar y además me permito que veo que está Loti Caninjam kan, atrás también quiero señalar que hay otras situaciones que no están visibilizadas como la situación de los misquitos en, en la costa atlántica y quiero también decir que efectivamente hay una preocupación de la comisión respecto de la situación que ocurre en los sectores urbanos pero también los sectores rurales a través del movimiento campesino y también de los pueblos indígenas. Muchas gracias. Gracias, comisionada Flavia Piedesan. Muchas gracias. Mi expresión también de reconocimiento, admiración, respeto por el trabajo, por el trabajo obstinado en lucha por derechos, por justicia, el trabajo obstinado también de nuestra relatora país, Antonia, y todo. De nós e também com o liderazgo de nosso secretário executivo e sua equipe e a institucionalidade de MECENE, do RIEI. Ah, me gostaria, como relatora para as pessoas LGBTI, encarregada da unidade de pessoas maiores, conhecer mais a realidade de violações, neste quadro de violações graves e sistemáticas, não? que assim erosão do estado democrático de direito e además de los direitos humanos de tantos e tantas se há dados um diagnóstico mais documentado sobre a violação de delas mulheres trans no en el cárcel, se há outras informações sobre a violação de los direitos de la, das pessoas lgbt e das pessoas maiores en neste contexto a uh, de grave e uh, corrosiva a uh, violência sistemática Al Estado Direito. Muitas graças. Eh, professor Paulo Abrão, Secretário Executivo. Muitas más graças, Sra. Presidente, Comissionada Antônia, Comissionada Flávia, senhores Relatores, Nossa colega de La ONU. Meus saudos especiais à à Sociedade Civil do Nicarágua. A verdade é que nestes seis meses de, de conflito e de grave crises para os direitos humanos no país. Nós outros hemos conhecido e encontrado valentes pessoas, como ha referido a Comissionada Antônia, e que nos inspiram para que desde as posições que estamos eh, podamos apoiá lhes nesse momento tão difícil. Eh, Nicaragua, efetivamente, a cada dia que passa, a situação eh, se deteriora. Isso está representada está representada em los hechos de violência, perseguição que todos los días se registram. Não há um único dia em Nicarágua que la CIDH não recebe uma denúncia de violação de direitos humanos, eh, em el contexto de de, de la represión, em el contexto de restricción los derechos humanos, y en el contexto de la crisis que se está eh, instalando. El ambiente de intimidação e de miedo sigue. As pessoas não vivem em uma plena situação de liberdade, ao contrário, vivem dentro de um ambiente de restrição a seus direitos, e nos ha chamado muita atenção em la leitura e eh, análise que a Comissão Interamericana ha realizado sobre Nicaragua, em las distintas fases da represión, esta eh, instalación e consolidación de un efectivo Estado policial no país. Todas as vezes que as regras e os direitos fundamentais e humanos impeçam eh, a sofrer restrições injustificadas, sem fundamento legal, sem fundamento judicial, por meio de decretos de sistemas de segurança ou de la Polícia Nacional, e não havendo nenhum tipo de controle judicial de destes actos da administração pública que restringem contenidos essenciais aos direitos humanos, la eh, verdade é que ele Estado de Direito está deteriorado. E os decretos da de Polícia Nacional proibindo protestas, os decretos da de Polícia Nacional estabelecendo requisitos uh, para, para se manifestar livremente dentro do país, uh, as próprias leis que estão sendo instaladas para restringir uh, 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 a propriedade privada, para concentrar o comércio exterior em órgãos estatais, o es uso da lei de terrorismo para criminalizar los defensores de direitos humanos. Assim que essa eh, essa caracterização para nós outros está cada vez mais clara, clara. Nossos comissionados já se expressaram nesse sentido e isso reforça a necessidade de seguir de maneira muito atenta a situação do país. e eh, se si, si la sede Também começa a sofrer as consequências do discurso de ódio que se instalou dentro do Estado. Uh, imagina a situação da gente que está aí dentro. Para, para atacar a própria Comissão, em sua labor de denunciar e visibilizar para a comunidade internacional o que está passando, se utilizam medios uh, os mais barros possíveis, uh, a verdade é que a situação da de gente dentro do país é aún mais agobiante. Assim que recebam minha solidariedade também, e afirmar que estamos, desde a Secretaria Ejecutiva, barro a coordenação de nossos comissionados, eh, eh, mantendo a situação de Nicarágua em ordem prioritária de atenção da Comissão Interamericana. Obrigado. Bien, antes de eh, la intervención de los relatores especiales, eh, invitamos a Marlene Lejos a nombre de la Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Muchas gracias, señor presidente. Señoras y señores comisionados, señor secretario ejecutivo, eh, buenos días a todos y todas. En nombre de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la señora Michelle Bachelet, quisiera agradecer a la comisión por la invitación para participar en esta audiencia sobre Nicaragua. Esta intervención reafirma el compromiso de nuestra oficina de mantener una estrecha también coordinación y colaboración entre las dos instituciones, de acuerdo a la práctica eh, ya establecida y como se ha, ha hecho desde el inicio de la crisis social y política en Nicaragua en el, desde abril pasado. Pasado. Mi asistencia hoy en esta audiencia pública eh, es en mi capacidad como representante regional para América Central, Panamá y República Dominicana de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Mi nombre es Marlena Lejos y estoy aquí para proporcionar a la Comisión Interamericana, de forma oral e informal, sin estar eh, bajo juramento, información sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua. Nada. En mis comentarios eh, debe entenderse como una renuncia expresa o implícita de los privilegios e inmunidades de las Naciones Unidas en virtud de la Convención de 1946. Como es de, de su conocimiento, desde el primero de septiembre, cuando el Gobierno dio por concluida la misión de la Oficina del Alto Comisionado eh, y nuestro equipo salió de Managua, hemos, sin embargo, continuado monitoreando y reportando a distancia acerca de la situación de derechos humanos en el país, desde nuestra oficina eh, regional eh, ubicada en la ciudad de Panamá. Un equipo que me acompaña eh, aquí en esta sesión está dedicado exclusivamente a Nicaragua, realiza un monitoreo regular de fuentes abiertas, recibiendo, solicitando, analizando información a través de diversos canales, incluido el gobierno. Asimismo, el equipo sostiene entrevistas, entrevistas a distancia y presenciales, tanto en Panamá como en otros países, con víctimas de violaciones de derechos humanos, familiares, testigos, representantes de la sociedad civil y del mundo académico, de organizaciones internacionales, regionales, entre otros. La Oficina Regional um, también eh, ha continuado remitiendo comunicaciones de carácter confidencial al Gobierno de Nicaragua sobre los casos más relevantes de posibles violaciones de derechos humanos de los que ha tenido conocimiento. Además del informe que publicamos el 29 de agosto eh, de, de este año, que cubría violaciones de los derechos humanos y abusos ocurridos eh, con ocasión de las protestas del 18 de abril al 18 de agosto, la Oficina ha continuado también publicando y lo ha hecho ya en dos ocasiones boletines mensuales relativos a los meses de septiembre y octubre, señalando principalmente patrones de violaciones eh, observados. Un tercer boletín para el mes de noviembre será publicado eh, próximamente. Eh, señoras y señores comisionados, tal y como ha sido recientemente señalado por la vocera de la alta comisionada, seguimos profundamente preocupados ante las denuncias de que las autoridades nicaragüenses continúan criminalizando las acciones legítimas de líderes sociales y otras personas vinculadas con las pro protestas que este estallaron en Nicaragua este año. Continuamos también recibiendo información sobre detenciones de líderes sociales y otras personas asociadas a las protestas, así como sobre violaciones del derecho a un juicio justo en los juicios penales que los involucran. También es muy preocupante, nos resulta muy preocupante la información sobre el hostigamiento y las amenazas en contra de periodistas y trabajadores de los medios de comunicación no alineados con las posiciones del gobierno, así como también recientes denuncias referidas a la situación de las personas privadas de libertad por motivos relacionados con las protestas y en particular eh, a las mujeres. La vocera de la alta comisionada también lo señaló recientemente que el número de manifestaciones en Nicaragua ha disminuido drásticamente en los últimos meses, pero lejos de ser un signo de vuelta a la normalidad, tememos que las acciones de las autoridades, autoridades hayan disuadido a la gente de participar en manifestaciones, restringiendo severamente el ejercicio del derecho a la protesta pacífica. En este contexto también otros mecanismos eh, de supervisión de derechos humanos del sistema de Naciones Unidas, como son los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos, están dando seguimiento a la situación e incluso tratando cuestiones específicas con el gobierno de Nicaragua. Nuestra oficina, como Secretaría de los Mecanismos, también asiste a los procedimientos especiales en el cumplimiento de sus mandatos, incluyendo en relación con casos individuales y, y dando seguimiento a sus observaciones y recomendaciones. El 22 de noviembre reciente, eh, varios relatores condenaron en los con sus pa en sus propias palabras en los términos más enérgicos posibles la supuesta detención arbitraria de decenas de personas y el hecho de que algunas de ellas parecen enfrentarse a falsas acusaciones de terrorismo como lo escuchamos eh, anteriormente. También hicieron notar que les preocupa enormemente que muchos de ellos y ellas denuncien haber sido sometidos a torturas y tratos degradantes durante su detención. Los relatores del Consejo de la ONU también expresaron recientemente su preocupación por las campañas de intimidación y difamación contra los defensores y defensoras de los derechos humanos y los riesgos específicos que enfrentan las defensoras de derechos humanos, pidiendo al gobierno que inicie urgentemente conversaciones inclusivas con todas las partes interesadas y que y re respete plenamente sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Precisamente en el ámbito del Consejo de Derechos Humanos durante el primer trimestre semestre del 2019 se presentarán dos oportunidades para que los 192 Estados miembros y dos observadores puedan dialogar con las autoridades de Nicaragua eh, abiertamente acerca de la situación de los derechos humanos en el país y reforzar así ese llamado de la comunidad internacional al Estado de Nicaragua para cumplir efectivamente con las obligaciones internacionales asumidas y cooperar plenamente con los órganos y mecanismos de derechos humanos eh, de Naciones Unidas. Estos dos eventos son la sesión ordinaria del Consejo eh, que se llevará a cabo en marzo del 2019 y en, el, en mayo del 2019 en el marco del grupo de trabajo sobre el examen eh, periódico universal del co Consejo cono conocido como EPU, donde se examinará la situación de derechos humanos eh, desde los últimos cuatro años. Por otra parte, como informó la alta comisionada recientemente en una entrevista eh, en los medios, la oficina eh, realizará una visita a Managua a mediados de este mes para explorar con el gobierno la existencia de condiciones adecuadas para que nos permitan volver a trabajar en el país, tanto en el monitoreo de la situación de derechos humanos como en la asistencia técnica. Quiero concluir únicamente reiterando la voluntad de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de asistir a las autoridades estatales para garantizar los derechos a la verdad, la justicia y la reparación a favor de las víctimas de violaciones de derechos humanos y para prevenir nuevas violaciones. Nuestra oficina, sin embargo, continuará asiduamente acompañando y apoyando también los, los esfuerzos de otros actores en este sentido. Gracias. Bueno, muy bien, terminó el tiempo para la comisión, pero es lo importante que escuchar a los relatores especiales. Eh, María Soledad, primero y luego Edison. Muchas gracias, señor presidente. Mis saludos y reconocimientos a la mesa y, muy especialmente, a la sociedad civil, acá también representada en, en esta mesa y a la que también transmito desde el mandato a mi cargo para la comisión mi total reconocimiento, admiración y solidaridad. Eh, desde el mandato, eh, junto con la Comisión y, y su meceni, que sin duda ha hecho un trabajo extraordinario y está haciendo un trabajo extraordinario. Estamos coordinando acciones y también quisiera poner sobre la mesa la priorización que para el mandato supone la situación de, de Nicaragua, una, una situación que lamentablemente también representa como la indivisibilidad de los derechos humanos, se corresponde con la indivisibilidad de sus violaciones. Lo constatábamos con la comisión desde la primera visita allá por mayo, donde identificábamos un patrón que afecta al derecho a la salud, de que tiene que ver con la propia represión de la protesta social. Y, y ahora el representante del sejil al, al, al comenzar su, su intervención, nos, nos, nos decía cómo no se garantiza la salud, la educación y en zonas del Caribe ni siquiera la alimentación. Aprovechar esta audiencia para, para escuchar más sobre estas temáticas que hacen al, al mandato. Que, que está especialmente preocupado por el, la situación del derecho a la salud. Por la situación de los derechos laborales, específicamente y sobre todo de las personas que, que trabajan en el sector salud, eh, hicimos un comunicado en septiembre donde dábamos cuenta de por lo menos 300 despidos, ¿verdad?, en hospitales de León, de Masaya, de Estelí, y, y quisiéramos escuchar más, en la medida de lo posible, sobre esta cuestión, como también los despidos de, de las personas de, de la educación superior. Hablaba el representante de Segil de 40... Despidos, dejando anunciado que vamos a continuar, incluso a intensificar nuestras acciones de monitoreo en coordinación con el MECENI sobre la afectación de los derechos sociales y ambientales de esta crisis tan grave de derechos humanos que vive en Nicaragua. Muchas gracias. Eh, bueno, buenas tardes y también quiero saludar, reconocer la, la, la valentía y el invalorable trabajo que hace la sociedad civil. Nicaragüense, la relatoría especial también sigue eh, a diario la situación, en conjunto con los mecanismos como el MECEN y la Comisión. Eh, creo que es muy relevante lo, esta, esta audiencia porque se le comienza a poner nombre a las cosas. Creo que estamos en un momento de precisar con, con, con mucho rigor lo que está sucediendo y, y lo que está sucediendo es que hay una supresión absoluta de las libertades fundamentales. Eh, hay un estado de terror que se está instalando, la, la Relatoría ha recibido, además de las informaciones de las organizaciones, eh, varios testimonios de periodistas que han debido abandonar el país y de defensores que han debido abandonar el país por amenazas graves de grupos parapoliciales que eh, operan con la quiesencia del, del, del gobierno. Eh, la demolición moral, digamos, de los opositores, disidentes, defensores, líderes, lideresas, a través de las redes sociales, que también alcanza la la Comisión Interamericana era un hecho insólito este y que obviamente está eh, orquestado y que tenemos que dar eh, seguimiento. Eh, las, la obligación de proteger a, a quienes este, están siendo justamente hostigados, la criminalización, el uso totalmente fuera de los estándares internacionales de figuras eh, ambiguas como el terrorismo, como sabotaje, como en fin, todo lo que ustedes han mencionado. Finalmente, este, decirles que seguimos este, junto a ustedes esta lucha diario, eh, nuestra tarea de, de monitoreo, también la, la disposición de la relatoría en la medida que haya posibilidades de también volver a, al país para, para trabajar así en conjunto con y, vi, y visitar y recibir información de primera mano de los medios, de los periodistas, los defensores y de las organizaciones. Gracias. Muchas gracias a todos. Hemos procurado yo particularmente sacrificar el tiempo de que puedo disponer a nombre de la Comisión, pero mis compañeros lo han hecho de manera impecable. Vamos a dar cinco minutos a la sociedad civil para que culmine y yo quiero invitar a la relatora del país de Nicaragua para que haga el cierre, que además de eso... Muchas gracias, la señor presidente. Eh, al reconocer de manera expresa, en nombre de todos los que estamos, integramos esta audiencia, el trabajo y el compromiso de, con los derechos humanos de Nicaragua, que ustedes personalmente y a través de los diferentes mecanismos y en esta ocasión con la representante de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, nos permitimos presentar ante ustedes las siguientes peticiones. Primero, que insistan en demandar al Estado de Nicaragua el cese inmediato de la represión contra la población nicaragüense en general. Segundo, que continúen monitoreando con toda fuerza la situación de derechos humanos a través de los mecanismos vigentes, realizando además visitas periódicas de comisionados, comisionadas al país. Y solicitamos la visita urgente e inmediata del relator especial para la libertad de expresión, debido a los actos recientes de agresión y violencia contra periodistas y comunidades y comunicadores y además que de seguir esta situación podemos lamentar hechos mucho más graves tercero que se incluya a Nicaragua es absolutamente necesario y coherente con las valoraciones que ustedes han mantenido incluir a Nicaragua en el capítulo cuarto de su informe anual en el año 2018 y se establezcan otras recomendaciones para recuperar la democracia y el Estado de Derecho que vayan más allá de la actual crisis. Cuarto que se exija al Estado nicaragüense brindar las condiciones adecuadas para que el Meceni pueda desarrollar su labor en todo el territorio nacional sin las restricciones que actualmente enfrenta y a la vez se le exhorte a cumplir con las recomendaciones que ha dado esta comisión y dará también el grupo interdisciplinario de expertos independientes del GIEI en los próximos eh, días. Quinto que demande al Estado de Nicaragua que los familiares, los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos puedan tener pleno acceso a los procesos judiciales iniciados arbitrariamente, así como a cualquier información que se requiera para garantizar nuestro derecho a defender derechos humanos. Y es absolutamente indispensable que nos permitan la entrada, la visita a las cárceles en las horas reglamentarias. Sexto, que se solicite a los estados de la región información periódica sobre las personas nicaragüenses desplazadas forzosamente en sus países y les recuerde su obligación de garantizarles protección internacional a sus derechos humanos. Séptimo y último, finalmente que solicite al Consejo Permanente de la OEA sesiones periódicas y específicas para presentar información actualizada de esta comisión sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua y se le pida cuentas al Estado instándole a aceptar una salida inmediata a la crisis. Les invitamos a instar más decisión, más movilidad al Consejo Permanente a través del grupo creado para Nicaragua caragua Muchas gracias. Eh, bien, bueno, muchas gracias, señor presidente. Eh, hemos tomado nota de cada una de la, del petitorio de la, de la sociedad civil. Yo simplemente quiero primero decir que próximamente vamos a sacar un informe precisamente a, a, de, sobre los migrantes a, a raíz de la visita que hizo el, el relator y eso va a salir próximamente. Eh, estamos en, esto, en esta semana ¿cierto? discutiéndolo el capítulo cuarto y eh, simplemente quiero volver a, a insistir en, en mi intervención anterior en que nosotros vamos a, a continuar eh, monitoreando la situación en Nicaragua, vamos a fortalecer el Meceni. Vamos a continuar haciendo visitas de los comisionados y los relatores especiales. Tenemos una agenda para el, el próximo trimestre. Por lo tanto, simplemente quiero eh, insistir de manera eh, testaruda ya, que no vamos a cesar en acompañar a las organizaciones de derechos humanos y al pueblo nicaragüense en la situación que hoy día está viviendo en Nicaragua y, y van a contar con nosotros de manera permanente, no tengan duda. Muchas gracias.